Tigre Visión. Y otra pregunta, vamos a encontrar muchas más, pero una cortita que te haya pasado hace poco. ¿La anécdota esa? Sí. Estoy en Coro y Supacha. Entonces yo estoy parado en la esquina y voy a cruzar la calle. Y un cieguito con el bastoncito así, paradito, ¿viste? Y pasaban los coches, ¿viste? Y yo veía que él puteaba, ¿viste? Y me decía, y decía, hijo de puta, nadie me ayuda. Está lo parido, ¿viste? Hablaba solo. Entonces me la acerco y le digo, ¿qué te pasa? Me dijo, no, puedo cruzar. Me dijo, hace 10 minutos que te bajé y nadie me cruza. Le digo, bueno, espera que te ayudo. Entonces le pongo la mano acá y nos vamos cruzando, ¿no? Cruzamos la calle Córdoba. Entonces cuando yo voy caminando le digo, ¿te gusta el fútbol? Se me dio por preguntarle, ¿viste? Un tipo de 50 y pico de años, barba. Sí. Y venía así todo, ¿viste? Me dice, no. Dice, sí que me gusta el fútbol. Le digo, ¿de qué cuadro sos? Y me dice, yo soy de Al Boy, ¿de quién voy a ser? Y yo estaba dirigiendo Al Boy en ese momento, hace un año y medio atrás. Estaba dirigiendo Al Boy. Sí. Entonces justo jugamos las finales con El Porvenir. Entonces sí. El chiquito sigue llegándose y me dice, ¿en serio que sos Al Boy? Le digo. Y me dice, sí. Digo, ¿a qué no sabe quién te está cruzando? ¿Viste? Entonces sigue caminando, no me da, ¿viste? Sigue al fondo, me dice, tenés vos conocida, me dice, pero no te registro, no. Yo qué sé, quién soy que me está cruzando, pero mal me lo decía, ¿viste? Como que yo lo estaba cargando. Y me dice, digo, bueno, yo te voy a decir quién soy. Y me dice, bueno, a ver, decime. Digo, ve Al Boy, que está jugando Al Boy. Sí, ¿cómo no voy a saber? Está jugando la final, le escucho a radio todos los días, me la estoy comiendo. La radio está jugando la final con El Porvenir, me dice. ¿Qué me estás cargando? Yo tarado, me dice. Estoy enojado. Digo, me pega un bastón, se me rompe la cabeza. Y sigue así con el bastón. Cuando llega a cruzar la calle, digo, yo te voy a decir quién soy. Digo, yo soy Caruso Lombardi. Así, estaba así, él me dice, anda a cagar. Así, tal cual. Entonces yo le digo, no me digas así, digo, ¿por qué me tratas así? Digo, yo te juro que soy. Me dice, yo, tenés vos parecida. Dice, pero no, yo no creo que sea, para mí no sos vos. Entonces termina de decirme así, digo, me haces una cosa, tocame la barba, vos sabés que tengo ahora sí, tenés barba candado, me dice. Porque yo escucho ahora, dice que tenés barba candado, que está medio gordito. Me decía todo, ya que me conocía. Y me dice, y seguía con el bastoncito así para adelante. Termina así y le digo, bueno, tocame la cara, y si, o tocame la panza, o tocame la viguera, sí. Digo, y soy Caruso, no te voy a mentir. Y yo digo, a ver, y me toca, y me empieza a tocar así, ¿no? Me hace así. Me termina de tocar y hace así. En el medio de su despacho en Córdoba, estaba así, todo lleno de gente. Tiró el bastón a la mierda y hizo así. ¡Caruso! La agarré así, así y más allá. Ahí me veía. Digo, estaba doblado y me decía, digo, largame, le digo, largame que me arca. Dijo, no lo puedo creer. Y toda la gente se paró, mirá, soy Pachi Córdoba, una al mediodía, que van, era un quilombo ahí, y él me abrazaba y me ahorcaba. Le digo, pero escucha, pará un poquito, pará. No sabés qué alegría. Me dice, el sábado te voy a ir a ver. Así me hablaba, ¿eh? Yo el sábado te voy a ir a ver. Me vas a invitar. Le digo, bueno, vení para el vestuario. Yo te llevo, viste, vas a escuchar, sí. Qué sé yo. Te llevo a escuchar la charla, cuando hablo con los jugadores. Me encantaría, qué lindo. Pum, le digo, ¿y el bastón dónde mierda lo tiraste? Le digo. Entonces, el bastón estaba enfrente. ¿Sabes cómo para el bastón? Le voy a buscar el bastón y se lo doy, viste. Entonces, bueno, hablé 3 minutos más. Que bueno, pero cuidate, andá despacio, tranquilo. No sabes qué alegría que tengo, me vas a conseguir. Mirá que todo el mundo sabe que yo soy ciego y yo soy hincha de Al Boy. Acordate que soy hincha de Al Boy. ¿Cómo no me voy a acordar? Digo, un abrazo que mete casi me dejo ya. Digo, no voy a saber. Entonces digo, tenés cuidado cuando salí caminando por Suipacha, porque había unos pozos, había 3 pozos seguidos, que era terrible. Digo, no, me dice, no te haga problema, no me importa nada, yo estuve con vos, sabes qué contento que estoy. Y arrancó, me dijo, chao, mucha suerte. Y empezó, se fue así, mira. Iba así. Así y saltaba a los pozos tocando el fondo de la cabeza. Lo que pero es una cosa que yo jamás me lo hubiera imaginado que me podía pasar. Porque no, vos no esperás nunca que te pase una cosa igual. Pero te quiero decir, es una historia que vos decís que te da una pena, porque vos que el tipo te habla como si te estuviera mirando. No, y vos ves que no. Se te va con una. Y se fue con una alegría ese hombre. Que yo creo que si un día de hoy, si un día me escucha, ¿sabes? No va ni a ver. Porque... No. La mejor información de Tigre en la web la tenés solo en Tigrevisión Edición Digital. La web del matador. Audios, videos, fotos y toda la info que buscas. www.tigrevisión.com.ar. Esta temporada, sentí Tigre, sentí Tigrevisión.